Na, na, na. Na, 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 na. Na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Poniados y bienvenidos al maravilloso mundo de los líquidos. Hoy os traemos unos líquidos que son una gama nueva, se llama Fabula Juice y son de la marca Flavor Technology, que es una marca del grupo Drops. Son cuatro líquidos con sabores diferentes. Efectivamente, son cuatro, como dice Paloma: el Northwind, el Magic, el Wolf y el Crowd. Todos tienen la misma etiqueta, lo único que varía es el nombre. El nombre, ahí pone Crowd y bueno, pues es lo único que va cambiando. Aquí pone Wolf, para los que no sepan inglés, lobo. Crowd es cuervo. Northwind, viento del norte. Y Magic, magia. Es un juego de tronos esto, me recuerda al viento del norte. Muy fabuloso. Bueno, pues vamos a empezar por el primero, el Magic. Y os voy a leer la descripción del fabricante. Déjate envolver por un hechizo de sabores que te transporten a la magia de la memoria. El dulce de la nube de azúcar y la perfecta combinación de galletas se unen a una deliciosa crema de vainillas que te traerán recuerdos de la infancia. ¿Qué? ¡Se han flipado! ¡Madre de Dios mío! ¿Qué es esto? Pero déjate envolver por un hechizo de sabores que te transportará... ¿Qué efecto le voy a poner al vídeo? Además hay que leerlo así más. Bueno, luego me toca a mí. Déjate envolver por un hechizo de sabores que te transporten a la magia de la memoria. Chas. Bum, bum. Hostia, ¿y si tú lo haces y yo te pongo así música como si Juego de Tronos de fondo? Déjate envolver por un hechizo de sabores que te transporten a la magia de la memoria. El dulce de la nube de azúcar y la perfecta combinación de galletas se unen a una deliciosa crema de vainilla que te traerán recuerdos de la infancia. Vamos a ver, en definitiva, nube de azúcar, galleta y crema de vainilla. Es un postre, está bueno, es muy dulce. Uy, el azúcar me encanta. Nosotros no lo solemos hacer. Se le nota mucho la azuquita. Sí, es verdad. No lo solemos hacer eso de... No, oh, pues vamos a ver la viscosidad del líquido. Ni a lo que sabe en boca. Pero sí que es verdad que en boca ya sabe a dulce, pero parece mucho que va a ser mucho más flojo de lo que es realmente una vez vapeado. Pues lo acababa de probar, lo he echado aquí y la verdad es que es potente. A mí lo que más me gusta de este líquido particularmente es el saborcito. Lo que más noto quizá yo es el saborcito de la nube de azúcar. Y te deja un regustillo muy rico. Después antes he tenido una especie de... Antes de leer la descripción, porque estábamos en la tienda y le he dicho, oye, eso huele a canela. O sea, me recuerda algo a canela, pero ha debido ser un error mío. Puede, luego... no sé, pero no, ya lo ha dicho lo de la canela y sí que es verdad. Bueno, igual es que me ha... ¿Cómo se dice? Cuando sugestionado. Alguien me ha sugestionado. Gracias, cariño. Es como un diccionario. Es la RAE en persona. Galletitas, sí. La vainilla. Azúcar. Glass, ¿no? Azúcar, sí, como azúcar glass, es, ¿no? Sí, glass. Está bueno. A mí me ha gustado mucho y realmente ya os digo que es un líquido potente. Lo tenemos en la tienda, lo voy a probar en gota, que es lo más que podemos hacer. Y sí, parece, pero no. Luego una vez lo vapeas es muy potente, así que yo particularmente este me gusta. Si os gusta el dulcecito, os lo recomendamos. Ahora vamos con el siguiente, que es... Crow, el cuervo. Eso no es un cuervo, ¿cómo hace los cuervos? Y pega... ¿Cómo hace un cuervo? El cuervo es el mensajero, el que alerta de lo que está por venir. Tarta de chocolate con vainilla, frutos secos caramelizados y la suavidad de la crema de coco que lo envuelve. Se cumple la profecía. Disfrútalo. A mí este me ha pasado igual. Lo he probado... Bueno, igual no. Igual un poco del revés. Lo he probado así y es que así...
está más potente. Este le pasa al revés, porque este yo antes también lo he chupado y sabe más en así, en líquido, que al vapearlo. En boca sabe a un chocolate muy potente y luego los matices, esos del coquito, vainilla lleva, ¿no? Sí. Crema de coco, sí, vainilla. Tarta de chocolate con vainilla. A ver, pues está bueno, es un líquido que está bueno. Pero está más rico comido que vapeado. Sí, es pero tarta. Sí, a mí está muy bien hecha la tarta, lo que es digo que está bueno, pero a mí no me encanta. O sea, no este es el que diría, uy, es que me, igual que el otro sí que me ha gustado mucho más. Este no diría yo, me encanta. No. El primero me ha sorprendido y este en boca muy bien, pero luego se me ha venido un poco abajo. Pero vamos, que está bien. Lo que sí que me pero llama no es un líquido que esté malo, no, pero no, que le falta punch. No, es que llama punch. Mucho, es que llama mucho. Cuando lo pruebas en boca... Como que le quita sabor. Da un punch de chocolate que dices, ostras, esto va a tener ahí potencia de chocolate. Y luego, no, se ve más como... Es que me recuerda algo, pero no sabría decirte el qué. Sí tiene la sequedad del coco. Es muchas veces que se lo aporta. Sí, pero que no sabe a coco, vale. A coco ahí. Uah, a mí por lo menos. Yo echo un poco en falta aquí más chocolate y luego que lleva también frutos secos. La vainilla se le nota mucho, la vainilla sí se le nota mucho. La deja como ser un forcito, ¿sabes? A veces digo. Hombre, igual más chocolate habría sido un poco empalagoso, porque sí que es verdad que el líquido está bueno. Lo que pasa es que engaña un poco cuando te lo echas en. Le falta un poco de potencia, diría yo. Potencia de los. A mí sí. Joder, dale otra cara, es que ahora lo estoy viendo esto. Esto de lo de los líquidos es complicado. Para mí sí, me falta como potencia los sabores. A mí. Pero es que tiene su gracia también. Ay, ya, pues, parecía que iba a saber más a chocolate. Es que la gente no, cariño, que la gente no va a pegar chupándose la mano, ¿vale? Pero sí que es verdad que tiene el chocolate, tiene la vainilla, tiene lo que es sí, la que tarta. Sí, que tiene todos los ingredientes, pero que a mí me hace falta un poco de más de flow. Vale, pues entonces lo englobamos en que está... Bueno, tú di lo que quieras. Para mí, está bueno, pero si lo que buscas es... Si lo que estás buscando es un postre intenso, intenso, intenso de pelotas, igual no. Este es más suavecito que el anterior. Pero está bueno. ¿Y tú? Está bueno. Me gusta mucho más el anterior, me ha llamado mucho más la atención y está bueno, es que está bueno porque los ingredientes están buenos, pues chocolate, vainilla, pues va a estar bueno, pero que no es a mí algo que me diga hoy me encanta, pues no. Yo hago chon 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 chon, mitad de chon chon, chon 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 chon, chon 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 chon, chon 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 chon, no haces tan mal. Pues vamos a pasar al Wolf, una mezcla de tabaco suave y equilibrada con el aporte justo del dulzor del caramelo y la vainilla, potente, audaz, como el lobo, combina lo mejor de sí mismo para ser el líder. ¡Wow! Me hacen una gracia estas cosas. Imagínate que los líquidos te dan superpoderes. Te apeas Wolf y te vuelves potente, audaz, combina lo mejor de sí mismo para ser el líder. Toma, pero no me he enterado de nada. Joder, pues yo estaba aquí, chico. Sí, la verdad es que no sé ni dónde está la descripción, pero es... creo que ha dicho caramelo, vainilla... Es que a mí, lo siento. Es un tabaquil bastante tabaquil. A ver, aquí yo... yo no voy a dar mi opinión. No me voy a dar mi opinión porque no, yo no vapeo tabaquiles y este al ser un tabaquil tan fuerte, mi opinión no tendría validez porque no me gustan nada los tabaquiles. Entonces aquí voy a dejar que Choice explaye. Está bueno, es un tabaquil con una base muy del grupo Drops, aunque esto sea de la marca Labor Technology, pero es un tabaquil muy Drops. Sabe demasiado el tabaco, para mí. No, está bueno, está muy llevadero, sabe de primeras mucho a un tabaquil muy bueno y sí que de fondo tiene un toquecito dulce. ¿Qué me has dicho que es? Caramelo y vainilla. Me recuerda como a una especie de butterscotch de esos. Está.
este tabaquil, ya os digo yo, que si te molan los tabaquiles, te, se va a vender. Por eso he dicho yo que yo prefiero no dar mi opinión, porque a mí no me gustan los tabaquiles. Ay, me mola. Es un tabaquil tirando a seco, pero luego al fondo tiene ese toquecito de caramelo. Vainilla no lo sé, a mí me recuerda más eso, a los típicos líquidos de butterscotch. Esta es un tabaquil contundente, bueno, con buen golpe de garganta, me ha gustado. El líder de la manada, wow. Y por último, pero como siempre digo, no menos importante, traemos a Nordwind. ¿Se pregunta así, verdad, mi amor? Nordwind. Es vino, Nordwind, vino wine. Del norte. Ah, no, no, es viento, yo sé que es viento, es vino del norte. Uy, vino del norte, había dicho esto. Viento del norte. Wine es vino. Nordwind. Nord. North? North. My name, Mitch. Al final no se les va a quedar el nombre. Moisés. North, oye, Mordor. Mordor. Más puerta, Norwin. Mordor. ¿El Norwin? El Norwin. El Norwin. ¿Tú qué quieres? Un Norwin. No viento. Bueno, el Norwin. Norwin, así. El viento del norte nos trae el frescor de los cítricos y los frutos rojos, que se funden con la masa de pastel y la crema batida. Será el arma que te ayudará a combatir el calor con su genuino toque de frescor. Pues vamos a ello. Yo le saco frutos rojos, sí, no sé cuáles, no sabría decirte. Sí, sé que sabe. Sí, pero no sé cuál, qué fruto rojo es. Algo cítrico. Está muy rico. Este es muy rico. Espera, déjame, porque le he dado tres caladas. Y pastel sí, pero muy poquito, ¿vale? Y mola porque está tan de fondo el pastel que no se hace un líquido raro. A ver, yo lo yo lo catalogo, perdona, estoy hablando yo. Tardas mucho, Ciro, la gente va a irse a dormir. Venga, no habla. No, habla tú, que ya está, ya lo he dicho. No, venga, joder. Pues a mí, la verdad, que es el típico líquido que me ha gustado mucho, porque es el típico líquido que yo vapearía, ¿vale? Porque es fresquito y tal, me sabe sobre todo a frutos rojos, me sabe a lo cítrico. Lo del pastel no se lo saco yo muy bien, pero es una cosa de mi paladar. Tiene, o sea, algo ahí de fondo, sí. Puede ser, pero yo no se lo saco, ¿vale? Y la crema quizá más que pastel, noto la crema, y no, sí. Y no el sabor a crema, sino... Es lo que he dicho yo. La cremosidad en el líquido. Efectivamente. Pero o sea, no si que te... sepa a la crema, sino que... Que está cremoso al final, que no es el típico líquido de solo frescor, ¿sabes lo que te digo? ¿Me explico? Moisés, ya te voy a hacer una pregunta. Desde la marca nos han pedido que demos nuestra opinión más sincera. Eres de Flavor Technology. Sí, vi los mensajes. Y nos han dicho... Vi los mensajes, Paloma. Y nos han dicho que nos bajemos y que demos nuestro veredicto real. ¿Cuál es tu favorito? Te falta un micrófono. Me quedo, para mí, 100% recomendados por Vapemoniadas, el primero, el Magic... El de galletita nube con... He dicho uno. No, pues voy a decir dos. Porque el Magic como postre me ha gustado muchísimo. Y el tabaquil es un tabaquil muy, muy bueno. Y esos dos para mí 100% recomendados por Vapemoniadas. A mí, en mi caso, sí que me voy a mojar. Voy a decir solo uno, ¿vale? Si alguien me tuviera que decir, Paloma, ¿cuál de los Paulas me tienes que recomendar? Porque está buenísimo y te parece... Yo sin duda me quedo con el Magic, me quedo con el primero. Es el que más me ha llamado la atención, el que más regustillo y azuquillar me ha dejado. Digo que soy de frescos, que podríais decir, ah, Paloma, seguro que tira el último. Pues no, que está bueno, pero si me decís este que dices, recomiendo 100%. Como postre, está muy bueno. Está buenísimo el Magic. Ahí lo dejo. Bueno, y... Importante también saber que está en el precio... ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? Me he ido, tú te has ido, te has puesto aquí, a lo lejos... Este hombre tiene unas manías, de verdad, tienes un toque con esto. Sí. Bueno, pues hasta aquí la cata de hoy. Recordaros que ya lo tenéis disponible en todos los puntos de venta. Pues no sé, bueno, todos, ¿no? Los que lo hayan comprado, como siempre digo, obvio, ¿sabes? Lo de tu tienda, vas a decir, ¿me ha dicho Paloma? No, pues a lo mejor no, pero se lo puedes pedir ahí, lo pueden conseguir, incluyendo en nuestra tienda, que es www.vapemoniadas.es, ¿vale? ¿Qué te ríes? Ríe de mí. Bueno, que el precio de venta es de 9,95. El precio de venta recomendado es 9,95. Y que Flavor Technology del grupo Drops nos ha mandado estos cuatro para que hagamos un super sorteo
¿Y en qué va a consistir? ¿Lo dices tú o lo digo yo? Pues como hace tanto calor y no se nos ocurría nada, la verdad, hemos dicho que nos cuenten lo un chiste. ¡Lo petamos! ¡Que nos cuenten chiste! ¡Un chiste! Como siempre, nos encanta luego mirar los comentarios y lo de los chistes. No vale repetir los chistes anteriores, intentar poner chistes nuevos que luego nos reímos. Y que sepáis que igual como hace tanto calor y decimos, ¿por qué? Pues... para uno, o sea, todo para una sola persona. Todo para un único ganador. ¿Qué hay que hacer? Pues lo de siempre, estar suscrito al canal, que no lo vamos a comprobar, la verdad, pero si os suscribís... Que... no, es verdad, pues no hay que estar suscrito al canal, pero si te pues hay que estar suscrito, porque ahora lo pues que miro yo, hombre. Porque si no, luego no te enteras, no, es igual, lo de siempre, simplemente hay que poner un comentario con un chiste, puedes poner más comentarios, pero y si luego sale like. El comentario de que no hay un chiste, no va a valer. El comentario con el chiste va a ser el que va a ganar, solo un comentario con un chiste, no varios chistes. Solo un chiste. Y ya haremos el sorteo cuando sea, sin plazo, ya sabéis cómo somos. Y los cuatro serán para un único ganador mayor de 18 años y el sorteo para la península ibérica. Y eso sí lo comprobamos, ¿eh? Que cuando alguien gana siempre le pedimos el DNI. Aparte de lo del chiste, si queréis decir cuál de estos líquidos os va a interesar más o no sé qué, pero es que a la peña le gusta lo del chiste. De hecho... No, sobre todo a Moisés, de verdad. Sí, a mí me gusta mucho. Pues ya, como os he dicho, mensajito, chiste. La verdad, para eso los quincena no lo suelo leer, porque a mí yo soy un poco... Pero yo te los cuento. Sí. Pero yo no tengo nada. Es que gracia. Por eso yo, a mí lo de... que hagas estas cosas de los chistes no me da tanta gracia, porque luego se pasa el día contándome chistes malísimos, ¿sabes? A ver si os esforzáis un poco en poner algún chiste que mole. Y nada más, ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Vapemoneadas, esperamos que os lo hayáis pasado bien. Y os queremos, chao.